¿Qué tal, amigos de Motoschool? Mi nombre es Alejandro Brade, transmitiendo para ustedes desde San José, Costa Rica. Es un placer para nosotros enviar este cálido saludo y esperar que compartan con nosotros acerca de este tema de distribución en la motocicleta. Queremos compartir, apropiándonos de todos los conceptos que tienen e implican en la relación de distribución en un motor mono y policilíndrico, en las diferentes condiciones del sistema de distribución y las propiedades del motor de combustión interna de cuatro tiempos para la motocicleta. Así que espero me acompañen y puedan disfrutar con nosotros de este tema. Iniciaremos conversando acerca de las variables del motor, comprendiendo el ciclo de cuatro tiempos. La distribución es un factor importante del ciclo de cuatro tiempos que permite la inhalación y exhalación de los gases del motor a fin de que tenga una capacidad importante de sustento potencial de esta energía química mezcla aire-combustible. Comprendemos que la sincronización del tiempo es un factor apropiado para lograr la inhalación de mezcla fresca de aire y combustible, así como la exhalación de los gases residuales en el motor. Esto depende, sin duda alguna, de la distribución a través del ciclo de cuatro tiempos. Comprendemos acerca del ciclo de cuatro tiempos viendo los factores de desplazamiento lineal del motor desde punto muerto superior hasta punto muerto inferior. Por ejemplo, cuando tratamos el ciclo de admisión, comprendemos que el pistón se desplaza del punto muerto superior al punto muerto inferior con la válvula de admisión completamente abierta, proceso que le permite la inhalación plena de la mezcla aire-combustible. Posteriormente, el ciclo de compresión, cuando el pistón pasa de punto muerto inferior a punto muerto superior, trasladando los gases de la mezcla fresca aire-combustible a la cámara de compresión. En el proceso de compresión, paso número 3, comprendemos que esta mezcla genera una temperatura importante que molecularmente provoca una reacción en la mezcla homogénea del aire y combustible. Esta reacción química posteriormente pasa a ser un factor térmico importante para el desplazamiento del pistón en la potencia de la expansión de los gases. Paso número 4. El pistón desciende generando la fuerza de potencia de traslación de los gases que se convierten en una nueva forma de energía y que por supuesto dan y provocan así el impulso del pistón a través del ciclo del cigüeñal, el ciclo giratorio del cigüeñal. Paso número 4, los gases residuales se presentan expuestos al medio ambiente cuando el pistón asciende de punto muerto inferior a punto muerto superior con la válvula de escape abierta. Teniendo esto claro, quiero compartir un breve video que espero les deje mucho más ampliamente el conocimiento del ciclo de cuatro tiempos para seguir adelante en los procesos de distribución. Por favor, acompáñenme. El motor de cuatro tiempos usa la energía de forma efectiva y precisa, convirtiendo las explosiones en movimiento para ponerse en marcha. Un motor que desencadena explosiones para liberar energía y crear movimiento. No con una, sino con 120 explosiones por segundo. Pero el truco consiste en aprovechar estas explosiones para crear movimiento y ponerlas a funcionar para que la máquina haga lo que se supone que tiene que hacer, moverse. Toda la operación implica cuatro pasos muy sencillos. Todo ocurre en el cilindro. En la parte superior se encuentra la cámara de combustión. Aquí es donde se producen las explosiones. En el interior del cilindro hay un pistón que se mueve hacia arriba y hacia abajo. En la parte inferior hay un cigüeñal que al final utilizará el impulso generado en la cámara de combustión para hacer funcionar la máquina. Pero, ¿cómo funciona? Es hora de traer la artillería pesada y desmontarlo. El motor de cuatro tiempos funciona en cuatro pasos sencillos, o tiempos, del pistón que se mueve en el interior del cilindro. Primer tiempo, admisión. Las válvulas de admisión se abren y una mezcla de aire y vapores de gasolina entra en el interior del cilindro con el pistón que desciende. Cada gota de gasolina del tamaño de un guisante necesita media copa de aire
Porque la gasolina sola no arde. Ya que es el oxígeno del aire el que permite que el gas se queme. ¿Qué pasa con la mezcla de combustible? Tiempo 2. Compresión. Las válvulas de admisión se cierran y la cámara de combustión queda hermetizada. El pistón sube, aprieta la mezcla de aire y gasolina y la hace 10 veces más pequeña. La presión aumenta considerablemente y cuando las moléculas de aire y gasolina se aprietan unas contra otras, colisionan con más frecuencia, de forma que la temperatura también aumenta considerablemente. Ya está listo para estallar. Tiempo 3. Expansión. Justo cuando el pistón finaliza el recorrido, la bujía produce una chispa de 40.000 voltios. Esto incendia la mezcla de gasolina, lo que produce una explosión que hace aumentar la temperatura un instante, liberando más calor. Este calor tan intenso agita violentamente las moléculas de gas, lo que aumenta la presión en gran medida en el interior del cilindro. Esto obliga al pistón a bajar hasta el fondo, moviendo la presión que activa el cilindro, que convertirá la energía de la explosión en un movimiento rotacional para que las ruedas se muevan. Y por último, el cuarto tiempo del ciclo, el escape. Estas válvulas se abren, el pistón sube y ahora está enrollado. Empuja los gases utilizados producidos por la combustión y los vapores salen del motor. El ciclo de cuatro tiempos ha acabado, pero nunca para. Se repite hasta 60 veces por segundo. Y en este motor de dos cilindros, es impresionante que se produzcan 120 explosiones por segundo. El motor de cuatro tiempos es un modelo del uso efectivo y preciso de la energía. Lo único que hace falta para que funcione son cuatro fases de un pistón en el interior de un cilindro. La cantidad exacta de mezcla de aire y carburante y una serie de piezas móviles trabajando en perfecta sincronía con el pistón. Con solo cuatro sencillos pasos, este motor tan ingenioso genera una gran cantidad de potencia en un espacio muy reducido para convertir las explosiones en movimiento. Es una máquina asombrosa. Nuevamente, una máquina asombrosa que por supuesto tiene mucho que ver, pero ¿cuáles son esos elementos tan importantes que juegan un factor determinante para que todo esto sea posible? ¿O cómo es que estos se involucran en un desplazamiento rotacional o lineal para generar la función completa del movimiento del motor de combustión interna? Es lo que vamos a ir desarrollando paso a paso a partir de este momento. Hablaremos entonces acerca de la inhalación fresca de la mezcla aire-combustible como inhalación y exhalación de los gases residuales como el punto crítico de exposición del remanente de los gases ya depurados en la cámara de combustión. Un término importante que aprenderemos a definir es eficiencia volumétrica, que es la capacidad de el llenado de la cámara de combustión en un punto de inhalación de la mezcla fresca de aire-combustible. La eficiencia volumétrica es de suma importancia para generar a través de esta una relación de compresión óptima y posteriormente una expansión de los gases que logren potenciar adecuadamente el motor. Por otra parte, hablaremos también de la relación de compresión, que es este proceso en donde los gases libres que se encuentran en la cámara de combustión se van a ver ligados a una presión por los gases barridos que se encuentran en el llenado de la cavidad cilíndrica por el desplazamiento del pistón. Para tener más claro, les presento un par de videos que hablan acerca de estos dos conceptos. Por favor, acompáñenme. Relación de compresión. La relación de compresión de un motor de combustión interna es determinante para la potencia que puede generar. No siempre nos puede resultar tan obvio determinar cuándo un motor es más grande que otro. El tamaño del bloque de cilindros puede ser engañoso. Dos bloques de cilindros pueden ser del mismo tamaño por fuera, pero en su interior los cilindros pueden tener un mayor diámetro. El tamaño del motor se determina tomando en cuenta el desplazamiento. El desplazamiento es el volumen que el pistón desplaza en el cilindro cuando se mueve desde su punto muerto inferior hasta su punto muerto superior o viceversa. El desplazamiento es conocido como volumen barrido. Nótese que el desplazamiento no incluye el volumen libre que está por encima de la corona del pistón en el punto muerto superior.
Por consecuencia, el tamaño del motor es la suma de los desplazamientos de todos los cilindros y es llamado desplazamiento total. En este ejemplo, el desplazamiento total es de 2 litros. La relación de compresión compara dos volúmenes en el cilindro. Uno es el volumen barrido o desplazado y el otro es el volumen libre que queda por encima del punto muerto superior. El volumen libre es el espacio disponible para la cámara de combustión. Poniendo estos dos volúmenes en una relación, tenemos una relación de 6 a 1 para este ejemplo. Entre más grande sea el primer volumen y más pequeño el segundo, mayor será la relación de compresión y mayor la potencia de motor. Tomando en cuenta un detalle tan importante como este, comprendemos que la potencia motriz tiene que ver con la relación de eficiencia volumétrica. Podemos decir entonces que un motor con altas cargas de eficiencia volumétrica no siempre tiene, aunque una muy buena relación de compresión, una gran potencia. Esto depende de la calidad plena de la mezcla de aire combustible relacionada con la compresión. Los gases residuales dentro del motor generan una alta presión, pero no siempre una fuerza de expansión. El hecho de que se mantengan dentro de la cámara de combustión significa una anomalía de la presencia de un ciclo de respiración pleno del motor. Una sincronización de la relación de escape en un proceso del tiempo mal sincronizado puede causar problemas como estos, que a la larga se presentan como factores de temperatura. Un excedente de temperatura puede ser también un gran problema para los metales que sufren por su coeficiente de dilatación. Por otra parte, es importante analizar entonces cada uno de los elementos que forman parte del conjunto mecánico y cómo estos hacen posible todo este ciclo de la respiración del motor a fin de causar un efecto efectivo, valga la redundancia, que nos permita entonces comprender el ciclo de cuatro tiempos en relación a la distribución y los diferentes sistemas que vamos a apropiar al motor de combustión interna de nuestras motocicletas. El cigüeñal es el elemento que convierte el movimiento lineal del pistón en uno rotacional, a fin de compartir esta energía a través de las diferentes fases de la transmisión para generar así también entonces la fuerza de arrastre de nuestro vehículo. El cilindro es el espacio donde el pistón trasciende desde punto muerto superior a punto muerto inferior, generando una relación de inhalación y exhalación de los gases. El pistón es el elemento que se desplaza en esta carrera lineal y que tiene la oportunidad de generar una fuerza de vacío para la absorción de los gases en su carrera descendente y una fuerza de presión en el punto de compresión. Por supuesto, esta es la misma fuerza que se aprovecha para la exhalación de los gases residuales. Los segmentos o anillos están colocados básicamente para promover diferentes estatus del pistón en el cilindro, provocando un equilibrio a través de la lubricación, provocando una relación de fuerza de compresión y un balance en la traslación dentro de la cámara de combustión. El cabezote es el elemento del sistema valvular que se encarga de abrir las ventilas o lumbreras de espacio de tránsito para la inhalación y exhalación de la mezcla aire-combustible o los gases residuales. Cámara de combustión. Las cabezas de cilindros diseñadas para ayudar a generar turbulencia a la mezcla de aire combustible y evitar que se acumulen gotas o sedimentos en la cámara de combustión o paredes del cilindro. Cuando la mezcla es comprimida entre el pistón y la cabeza, se produce una condición de apiñamiento forzado, con lo cual se incrementa la velocidad y turbulencia de la mezcla. Los tres diseños más populares de cámaras de combustión son hemisférica, tipo bañera y tipo cuña. Esta es la cámara de combustión hemisférica. Tiene la válvula de admisión en un lado y la de escape en el otro. Esto facilita el flujo cruzado. La entrada de la mezcla por un lado y la salida de los gases por el otro crea una inercia. Con esta configuración se pueden utilizar puertos y válvulas más grandes, mejorando
considerablemente la aspiración del motor. El combustible empieza a arder en la bujía. Después, la combustión se propaga en todas direcciones. Esto es conocido como propagación de la flama. Con la bujía en el centro de la cámara hemisférica, la estructura de la flama se propaga súbitamente, dando lugar a una combustión rápida y efectiva. Este diseño es muy común en vehículos para pasajeros. En la cámara de combustión tipo bañera, las válvulas están colocadas verticalmente y una al lado de la otra, haciéndolas simples de operar. La bujía está en un costado y esto genera una ráfaga corta en la flama, y todo esto ayuda a incrementar la turbulencia. La cámara de combustión tipo cuña está ensanchada en el lado de la bujía y muy estrecho en el otro extremo. Las válvulas están en línea e inclinadas. Este diseño tiene áreas más pequeñas que otras. Las áreas más pequeñas están colocadas en los lugares más propensos a la condensación de gotas de combustible. Se deja menos combustible sin quemar después de la combustión, lo cual reduce drásticamente las emisiones contaminantes. Y debido a que la flama es dirigida hacia las áreas más pequeñas de la cuña, los daños causados por detonación se reducen considerablemente. De todos esos sistemas contamos como parte de la ingeniería en la motocicleta. Por lo tanto, es importante comprender cada uno de estos bajo la influencia de los gases en su turbulencia y chapaleo. Factores importantes para mantener la mezcla de aire y combustible de la forma más homogéneamente posible hasta el punto de la combustión. Esto tiene mucho que ver entonces con el diseño del motor. Para eso vamos a adentrarnos en los objetivos de los diferentes diseños de motor por ingeniería para comprender cuáles son los sistemas de distribución utilizados por los fabricantes en cada uno de estos diseños y cuál es la importancia en su sincronización de la relación de tiempo para la admisión y la exhalación de los gases de la mezcla aire y combustible y gases residuales. Encontramos en el sistema monocilíndrico un motor de distribución por cadena, básicamente al mejor ejemplo automotriz, con un árbol de levas que se encuentra en la parte superior, un sistema de balancines que puede apropiar un balancín para admisión y uno de escape con un sistema polivalvular o monovalvular. Esto quiere decir que aunque exista dos o más válvulas en un solo cilindro para el ciclo de admisión o escape, es un balancín básicamente el apoyador empujador para provocar la apertura con una sincronización de atiempado específico que tiene mucho que ver con el reglaje valvular. El sistema de motor en B es en cambio uno de los favoritos para la construcción de las motocicletas, sobre todo en la línea americana. Por ejemplo, para Harley Davidson podemos considerar una posición entre los dos puntos de potencia o cabezas de fuerza a 45 grados, mientras que los europeos, en las líneas más interesantes como la motocicleta Ducati, nos ofrecen un distanciamiento de 90 grados entre cada una de las cabezas de fuerza. Los japoneses también se han apropiado de esta tecnología para darle sistemas de distribución por varilla o cadena, que más adelante vamos a comprender de la mejor forma. Tenemos también en la motocicleta motores gemelos verticales, en donde ambos cilindros están en la posición horizontal perfecta uno contra otro. Esta condición genera que el ciclo de distribución lleve una relación de disposición entre 180 y 360 grados. Esto tiene mucho que ver con la conducta del comportamiento mecánico y la potencia efectiva deseada según el fabricante. El sistema favorito de distribución para este es el doble árbol de levas. Por otra parte, también encontramos motores gemelos en la posición horizontal. Este, conocido como el motor Boxer para BMW, patentado por esta marca, que en otras líneas también fueron fabricados y, por supuesto, con los objetivos de distribución en cadena o de distribución por varilla, que también vamos a ir enfocándonos un poco en cada una de esas tecnologías hasta la relación de motores en esta posición de forma policilíndrica. Este es el caso, por ejemplo, de uno de estos motores tan interesantes que en nuestras motocicletas también ha sido apropiado, sobre todo en la tecnología Honda.
motores multicilíndricos en línea, de 3, 4 y hasta 6 cilindros, utilizan también un sistema de distribución muy interesante, doble árbol de levas o double overhead cam. Este sistema de doble distribución permite un mejor tránsito de control de respiración para cada uno de los cilindros en su inhalación y exhalación de las mezclas de aire y combustible. La distribución entonces se puede definir como el conjunto de elementos necesario para arreglar la entrada y salida de los gases, de forma tal que el motor de cuatro tiempos en las diferentes condiciones necesita de un apropiado ciclo coordinado del sistema de distribución junto con el avance del movimiento del pistón. Esto es una relación efectiva a través de la sincronización directamente ligada con el cigüeñal. Los elementos que constituyen un sistema de distribución son el sistema valvular, el sistema de empujadores o levas, los empujadores efectivos de retorno o muelles, los balancines o palancas de presión y los elementos de regulación que pueden ser controlados por sujetadores roscados, conocidos como taques, por presionadores hidráulicos, conocidos como buzos, o como unos pequeños efectos de espacio controlado, conocido como chimes, que son unas pequeñas monedas, algo parecido a una batería de relojería, y que básicamente cumple con un espesor específico que se puede controlar o variar según la necesidad de comprobación en el cálculo del reglaje valvular. Los sistemas de distribución son el sistema SV o side valves, válvulas laterales, el sistema OHV, overhead valves, el sistema SOHC, single overhead cam, o el sistema DOHC, double overhead cam. De cada uno de estos, vamos ampliando poco a poco su relación de trabajo y cómo ha sido esto importante en la evolución del motor para la motocicleta. Empecemos con el sistema SV. El sistema SV es uno que lleva su posición del sistema valvular básicamente de pie, controlando la posición del sistema valvular sobre un reglaje de empuje directo al árbol de levas que se encuentra en la parte inferior del motor por contacto de relación directa por engranajes. Como podemos apreciar en esta imagen, tenemos un cigüeñal con una relación directa al árbol de levas y el empuje del sistema valvular que se encuentra a la derecha de la imagen, haciendo una presión directa efectiva en el tránsito de apertura de la cabeza de válvula en el asiento del cabezote. Un sistema bastante interesante que en algún momento fue importante para la ingeniería del motociclismo, pero que básicamente fue desechado con el paso del tiempo por su cámara extendida de combustión, una que generaba muy bajas potencias. Su relación de compresión, también muy vaga, lograba pocas relaciones de potencia, pero unas máximas relaciones de fuerza. Un motor muy apropiado hoy día, sobre todo para la parte industrial. Overhead valves es este elemento que cuenta con un sistema de distribución donde las válvulas son llevadas a través de un sistema de múltiples balancines, a través de unos empujadores, también conocidos en mi latitud como varillas, y por supuesto, el presión o presionador de taques en el sistema valvular. Como podemos apreciar en esta imagen entonces, es el típico motor de la motocicleta de distribución por varilla que en otros países representan un factor importantísimo del mercado de motocicletas baja gama. Es el punto comercial que hoy día ha dado tanto trabajo y oportunidad de desempeño para nosotros los técnicos en materia. Este motor es sumamente interesante, cuenta con un árbol de levas de un solo lóbulo, lo que hace el desplazamiento de los balancines inferiores y a través de los empujadores el movimiento también de los balancines superiores. La calibración valvular reglada por taques o sujetadores roscados es una que debe en constante condición de servicio preventivo mantener una conducta de reglaje apropiada para garantizar la calidad del tránsito de inhalación y exhalación en óptimas condiciones. Hablemos un poco de este motor. Con relación a la distribución y la puesta a punto del tiempo, vamos a encontrar sobre el engrane que sale directamente del eje de cigüeñal un punto de contacto, marca del taque, que va a llevar también entonces una posición efectiva según el lóbulo del sistema de árbol de levas. El engranaje del árbol de levas entonces debe coincidir en un punto de contacto entre estas marcas para dar la relación de puesta a punto o tiempo del motor. Es muy probable que si puedes observar dentro de la cavidad motor,
el lóbulo se encuentre completamente relajado con su parte más amplia o la cresta de el empuje hacia el inferior del motor, los balancines completamente relajados y las varillas así provocando una mínima depresión sobre el sistema valvular que posteriormente debe ser reglado a través de las galgas o las láminas de calibración. Es una relación bastante sencilla, pero muy bien potenciada en comparación con el sistema SV. Viene a causar una relación bastante interesante en la conducta del motor, normalmente relacionada con un ambiente más de fuerza que velocidad. Es por eso que se convierten en un específico muy, muy importante, sobre todo para los vehículos de trabajo. El sistema SOHC, este sistema de un solo árbol de levas en la cabeza, es uno que transita a través del movimiento sincronizado por medio de una cadena o polea, ¿por qué no? Como podemos apreciar en esta imagen y bien mencionado antes, podemos encontrar una o varias válvulas aún en un cilindro que le permite un mejor tránsito y sobre todo una mejor turbulencia de los gases para la eficiencia de la relación homogénea de la mezcla aire-combustible. Es de esta forma que se logra un tránsito de respiración mucho más rápido y efectivo, provocando a través de los ductos de inhalación y exhalación múltiples espacios de admisión o escape. El sistema DOHC es un sistema bastante popular que ha venido a potenciar interesantemente la inhalación y exhalación de los motores a fin de causar un mejor impacto, sobre todo en el ámbito de la velocidad. Es sumamente interesante para los motores de calidad lineal encontrarnos con un sistema como este que nos permite comprender un mejor ciclo de respiración en inhalación y exhalación y que, por supuesto, esto va a provocar, al fin y al cabo, una mejor resolución potencia del motor. No olvidemos que la inhalación de la mezcla aire-combustible es un factor determinante para el control de las temperaturas. Una conducta muy importante del combustible es el refrigerante. Como podemos apreciar entonces acá, también encontramos un sistema polivalvular que puede acompañar a los diferentes cilindros, aún en un motor en línea, con diferentes cabezas de fuerza, hasta con 5 válvulas por cilindro. Hablemos de una moto en particular. Este podría ser el caso de la Maxim, de 20 válvulas, hablando de un policilíndrico de 4 cilindros, en donde podemos encontrar siempre un sistema de 5 válvulas por cabeza, un tránsito bastante efectivo de la inhalación y la exhalación, y por supuesto, una potencia muy agradable para un motor de tan solo 750 centímetros cúbicos. Tiende a ser uno de los sistemas más interesantes para el desarrollo de la velocidad en el sistema automotriz de dos ruedas. Por supuesto, está ligado este con la conducta de motores que tienen que estar presentes en vehículos que efectivamente quieren causar este impacto sobre el piloto. Con respecto al reglaje valvular, por supuesto que está determinado sobre buzos hidráulicos o controladores como espaciadores o chins que están presentes ahí entre el punto de contacto del empuje de la válvula y, por supuesto, el lóbulo de cada una de las levas en el árbol de levas. De todo esto hemos conversado hasta este momento hablando del ciclo teórico del motor de combustión interna. Pero recordemos que más allá de esto, la gran importancia del sistema de distribución es controlar un ciclo efectivo, real, del desempeño en la conducta del comportamiento mecánico. Por eso queremos invitarlos a que nos escriban a través de nuestras redes sociales y compartan con nosotros cualquier inquietud. Por ahora, quiero cerrar este tema despidiéndome de ustedes, agradeciéndoles el momento que han compartido con nosotros a través de esta presentación. Tengan un excelente tiempo. Muchas gracias y hasta la próxima.